35 minutos en la mañana. La participación de Paola fundamental esta mañana. Enrique Martino es el director de producción de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Y dentro de esa dirección de producción está, obviamente, el desarrollo de nuestro parque industrial. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y buen día. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y aprovechar y darme la oportunidad de aprovechar en este día de saludar a todos los industriales de nuestra ciudad, del departamento, que día a día están generando productos, trabajo, y le ponen, digamos, el lomo tratando de llevar adelante sus emprendimientos. Bueno, Parque Industrial de Concepción del Uruguay, anticipábamos así un poco a la audiencia, que de acuerdo a lo que vamos sabiendo, se ha comenzado con un proceso de institucionalización, que hablamos oportunamente, sí, que busca, decíamos también que en términos reales lo que nosotros tenemos es un área industrial con régimen de parque industrial, un poco así cerrando un ojito, como tomando medidas. Pero en esta etapa donde se está tratando de reinstitucionalizar y crear una suerte de consorcio mixto otra vez, como era la Compico, ¿podemos avanzar sobre eso? Sí, perdón. Lo que hemos logrado en este corto tiempo, digamos, desde más aproximadamente de noviembre a la fecha, es de ir desarrollando y limando todas las asperezas que pueda haber al formarse nuevamente el consorcio mixto del parque industrial, el consejo de administración más que nada, y ir tomándonos confianza entre todos, digamos, entre el sector público y el sector privado, más que nada porque ahí hay representaciones del centro comercial, hay representación de las dos bancadas del consejo deliberante, y del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y trabajar en forma conjunta para poder desarrollar la infraestructura que necesita el parque, como dijimos, el cerramiento, el arreglo de distintas mantenimiento de las distintas arterias que hay, y proyectos para después buscar financiamiento. Y en eso estamos y nos estamos reuniendo periódicamente y con tratando de lograr algunas cosas, ¿no? Y tiene que ver también con que encarando un proceso de organización real de una de un parque industrial permite, por ejemplo, gestionar en conjunto. Ya no es solo la municipalidad que le va a pedir a Vialidad que le arregle una calle, sino que es un conjunto de intereses que, claro, de alguna manera debería por lo menos colaborar en que se atienda. Es decir, cuando hicieron el reglamento y la ordenanza del parque industrial, fue, yo creo que es un paso muy importante en la década de los 80, que están dadas las condiciones para ese trabajo en conjunto, y que en realidad los dueños del parque sean los industriales, y yo lo que le charlamos siempre es el involucramiento que estamos logrando, así que todo se espera de los sectores gubernamentales o más que nada de la municipalidad, sino que ellos tomen la posta de que el parque es del conjunto de los industriales, con la participación del Estado municipal. Y eso es lo que justamente creo que es el paso previo para la formalización real, porque institucionalmente están los decretos, están las ordenanzas, pero lo que hay es darle funcionalidad continua, con pequeños pasos que estamos tratando de lograr, y eso nos va a dar confianza, y le va a dar confianza a todos para seguir creciendo, más que nada en la parte de infraestructura. Y es una cosa que como ha habido esperanza a través de estos 30 años
se han logrado algunas cosas, pero otras después ha tenido una discontinuidad. Lo que yo propongo y hablo con los industriales es avanzar en forma permanente, porque van pasando los gobiernos, ¿no es cierto? Pero al estar bien consolidado el grupo del parque, es decir, del grupo, digo, me refiero al Consejo de Administración, cuando vengan los distintos gobiernos, siempre va a haber una organización que está en pleno funcionamiento. Entonces, eso le va a dar mucho más fortaleza que, ¿no es cierto?, que esperando. Y Enrique, ¿qué tipo de emprendimiento, qué tipo de empresas hay en el parque industrial? Y fundamentalmente, ¿cómo ves vos el crecimiento de la innovación dentro de esas empresas? Hay incorporación de profesionales. Casi todas las empresas antiguamente son pequeñas empresas o medianas las que están en el parque. Y la incorporación de profesionales siempre ha habido por ahí una necesidad, pero nunca han tenido por ahí ¿cómo puedo decir? Una real Inserción de claro, y hoy por distintas causas, ¿no? Que le vamos a tener que pagar mucho, o Claro. hay Sí, por los costos. hay general, Y ahora. en general, lo que uno observa desde afuera es que el empresario en general de Concepción del Uruguay es poco afecto a generar un conjunto de atracción que le permita incidir, y esto lo estoy diciendo yo, no lo estoy comprometiendo a Martino, ni a Martino ni a nadie, digo, ni siquiera a vos, Juan. Pero digo, a una escasa interacción producto de una baja inversión en aspectos laterales al propio desarrollo. Es como que yo pongo un negocio Me dedico a y me eso dedico a eso y me concentro y me ahí. concentro ahí y no hago más nada. Compro, vendo y ahí me quedo. Digamos, si la vereda está rota o la calle, no sé qué, es como que me interesa poco. Esto lo hemos visto en el desarrollo de la peatonal, donde cada vez que se ha tenido que hacer una innovación, hay que trabajar para que la gente, digamos, se paga, por ejemplo, mucho alquiler precisamente porque estás en la peatonal, pero, digamos, todo lo de alrededor que lo haga otro. Es decir, bueno, yo creo que algo de eso, además, por alguna desidia de parte del municipio en distintas gestiones, ya creo que desde los primeros años que anduvo, después se fue empezando a dejar. Siempre hay algo que falta, digamos. Pareció con la gestión del doctor Marsilia que iba a pegar alguna cosa para arriba. Se hizo el edificio de esa administración, que hoy le pasó al Parque Industrial lo que le pasó al edificio. Se desmoronó, no quedó nada, se robaron todas las puertas, las ventanas, todo lo que le sirvió a los vecinos. Incluso sirvió de refugio, en algunos casos para el amor y en otros casos para la vida, ¿no? Pero digo, en definitiva, creo que ha faltado este impulso que Enrique y la gestión del doctor Laurito le han dado al parque industrial para revitalizar aquel inicio, y ahora llegó la hora de cumplir con la otra parte. Hay que ponerle luz, hay que tratar de mejorar la calle, no digo asfalto por ahora, pero hay que hacer varios badenes, por ahí hay cosas que se calles que se inundan, en El fin, cerco perimetral es una cerco cosa que es lo perimetral fundamental hablamos, para decir estamos en un parque, claro, ¿no es cierto? exactamente. Eso es fundamental. Y bueno, y volviendo un poco a lo que vos decías, el tema de la innovación, es lo que yo decía que hace un tiempo, hace unos años, costaba tomar un ingeniero porque pensaba que era algo costoso, o por ahí, por la experiencia, muchas veces decían, bueno, este muchacho que me va a enseñar a mí, que te. ¿No es cierto? Al Llevo industrial, 50 años es en la claro, industria, que hace muchos que años que había tomado estoy, un locutor y bueno, pero evidentemente eso ha cambiado positivamente. Yo hoy, más que nada, lo que hace a la industria metalúrgica o metalmecánica, que hay varios emprendimientos en el parque, han incorporado ingenieros aparte tenemos que tener en cuenta.
el establecimiento del INTI dentro del parque, claro, que claro, también ha colaborado en muchos aspectos. Uh-huh. Está colaborando, pertenecen al Consejo de Administración del parque también, uh-huh, y está colaborando mucho con el consorcio, ¿no es cierto?, del Parque Industrial. Y el resto, Enrique, en tu opinión, el resto de la ciudad, fuera de lo que es lo industrial, digamos, ¿acompaña el proceso de crecimiento de ese empresario industrial que está llegando a Concepción del Uruguay y se radica en el parque? Y ahora, bueno, ahora tenemos un caso que hay una empresa que va a producir propóleo, se está radicando, calculo que a partir de, ya termina todo, los papeles que hay que presentar en la municipalidad con respecto a catastro y obras y todas las presentaciones para obras privadas, y calculo que en 10 días estaría comenzando la construcción de las naves industrial. Y un poco, yo creo que no sé si no lo llego a percibir o no me doy cuenta si hay un apoyo, pero sí me parece que la gente lo ve con muy buenos ojos la incorporación de nuevas empresas al parque, uh-huh, o a Concepción del Uruguay. Claro, lo mencionábamos al principio del programa, en la conversación previa con Juan, que hay, contrario a lo que pasa a nivel nacional, en Concepción del Uruguay hay como una recuperación de un terreno que todavía, uh-huh, no sabemos bien a qué se debe, pero indudablemente se va afianzando la industria en la acá en la hoy en el parque tenemos 24 empresas que están funcionando. ¿Todas industriales? Sí, sí, sí. Lo que, o sea, tienen una actividad productiva. Uh-huh. Es decir, y en proceso de erradicación tenemos 3 empresas, uh-huh, que están, una, espero que para espero no esperan ellos poder empezar a producir a partir de fines de diciembre, principios de enero, uh-huh, y las otras dos, hay una que este año también es un poco más pequeña, y la de y una que va a demorar un poco más, pero que ya tiene ya comenzaron a construir la nave industrial. O sea, esas 3 empresas son Metal Mecánica, y digamos que es muy importante, porque por ahí no se da en otros lados y acá se nos está dando, más la que se está por instalar, que la cuarta, digamos, sería la del propóleo, que ya eso sí tiene un mercado externo ganado, y prácticamente el 70-80% de lo producido es para exportación. La reina es la metalmecánica, entonces. Sí, la que más hay en todo el departamento, uh-huh, va, en toda la sí, podemos decir el departamento, es la industria metalmecánica, de todas las empresas que hay, desde producción, digo, de los más pequeños, uh-huh, de soda, por decirte así, claro, o de agua, sí, sí, hasta una empresa grande como puede ser los molinos, uh-huh, o la arrocera. El 20% de las empresas radicadas en esta zona son metalmecánica, uh-huh, desde pequeños talleres contorno o fresadora, hasta industrias como industria acoplado, tolva, claro, uh-huh, uh-huh, eso es lo que un poco también yo creo que hay cosas que se como esta, debido al movimiento que está generando el agro, y se necesitan, claro, acoplados, se necesitan todo, hay todo, claro, hay un movimiento que se va percibiendo. Yo siempre miro las cosas, el vaso siempre lo veo medio lleno, no medio vacío. Entonces yo, un poco, eso por un lado, y por otro lado, la evidencia nos está diciendo eso acá, particularmente en Concepción del Uruguay. Y ese empresario que está, de acuerdo a los vínculos que ha generado Enrique con ellos, ¿no? Ese empresario que está radicado, que está por radicarse acá en el Parque Industrial, ¿está mirando el puerto? Dice, quiero que el puerto en algún momento me permita exportar. Sí, hay algunos que ya han realizado algunas exportaciones.
no estoy tan seguro por el puerto, pero nosotros el puerto tenemos que de alguna manera hacerlo funcionar, ya sea, creo que lo más difícil para mí es que venga el barco de ultramar, por el tema del problema del dragado, que eso existe desde que yo vine a estudiar acá a Concepción del Uruguay, el tema del dragado, o sea que la evidencia a través de las décadas, eso no se nota que no ha funcionado. Yo creo que lo que hay que hacer es como hacen en Europa o hacen en el río Paraná, el transporte con barcaza. El otro día estaba hablando con una persona y me decía que le sale más caro ir de Concepción del Uruguay a Rosario, el flete es mucho más barato, llevarlo, dar toda la vuelta desde el río Uruguay al río Paraná hasta Rosario en una barcaza. Entonces, bueno, también hay otro inconveniente, siempre, ¿no? Que no hay barcaza o no hay una producción de... toda la cuestión logística también, sí, ¿no? Pero, claro, porque justamente el hecho de que se haya aumentado el transporte en barcazas hace que empiecen a faltar las barcazas y cada vez se cotice más su alquiler para el transporte. Entonces, pasa lo mismo con aquella iniciativa del ministro, actual ministro, cuando era senador, de aquella combinación. En realidad, el concepto de hidrovía comprende a todo el sistema de transporte. Multimodal. Exacto, ¿no? Ferrocarril, río y rutas. Y ese proyecto incluía el hecho de transporte por barco hasta Concepción del Uruguay, por ferrocarril hasta el límite con Paraguay y de ahí en adelante en camiones. ¿Por qué? Y por una razón muy sencilla. La diferencia del transporte promedio de una carga cualquiera entre Concepción del Uruguay y el puerto más cercano en el norte de la provincia de Buenos Aires o en el sur de Entre Ríos son $50,000 por barco, por carga. Entonces, es mucho dinero que puede quedar en manos de los productores, que eso es ganancia para la región. Lo que muchas veces reclaman los industriales cuando uno conversa con ellos es tema de las distintas cargas que hay, impositivas, por ahí falta de infraestructura, y un poco el tema de la logística, ¿no es cierto? Y los impuestos influyen mucho en el costo. Y bueno, y eso habría que y otra cosa es que hay como una disminución del mercado interno. Nosotros, para poder exportar, tendríamos que tener revitalizado el mercado interno. Es un poco, digamos, así globalmente, las inquietudes que tienen los industriales, ¿no? Con respecto a la zona franca, ¿qué papel ha jugado, aparte de traer los automáticos y guardárselo un rato acá? Bueno, estando en el parque y charlando un poco con la gente de la zona franca, ha habido equipamiento que han traído importado y que para, por ejemplo, el caso de ahí en Nuevo Yac, para una empresa láctea, toda la parte de producción de leche en polvo, han pasado por esta zona franca. Ahora el movimiento, mucho no lo desconozco, digamos, claro. Y la gente pregunta, es decir, posibles inversores o la instalación la posible instalación en el parque industrial, también preguntan por la zona franca y por el puerto. ¿Por qué? Porque mucha gente está pensando en que en algún momento se va a revitalizar y se va a poder exportar. Claro. Y nosotros en eso tenemos cierta ventaja comparativa. Pero no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, digo, el tema es que bueno, hay que, claro. No sé, hay que, en ese sentido, tratar de juntar todas las voluntades y ponerse en una mesa a decir hasta dónde, qué queremos de Concepción del Uruguay. Porque yo creo que siempre se ha hablado mucho de la cultura de Concepción, se ha hablado mucho es un caso muy particular, la cantidad de universidades que hay para una ciudad relativamente pequeña, 80 mil habitantes, y tiene tanta, no solamente universidades, sino que
Tenemos todos estos organismos que hacen al conocimiento, que como el INTA y el INTI. Hay gente que me pregunta de Buenos Aires para invertir acá y me dice, pero el INTI es una sucursal, es una. No, digo, es la regional Entre Ríos, es la sede de la regional Entre Ríos, está en Concepción Claro. del Uruguay. Es decir, y eso ha hecho en algunos casos, con el caso puntual de la empresa esta alimenticia, cosmética y todo, que es la de Propóleo, uno de los factores determinantes fue el laboratorio del INTI. Claro. Entonces, Y fíjate vos y nosotros todas esas cosas tenemos que valorarlas y tratar de aprovecharlas, más que nada. que yo recuerdo aquellos debates en el centro comercial con el contador Rubinsky, el doctor Roberto Perinotto, que fueron los que de alguna manera hicieron aquella argamasa de ideas que terminó con la instalación del. Bueno, en ese momento se hablaba del dragado del río, Exacto. de la recuperación de la idea de la instalación de la zona franca, y que para todo eso, para que todo eso tuviera un valor relativo verdadero, hacía falta tener un laboratorio del INTI. Y esto, lo que hablaba yo de poner un comercio y mirar todo lo que pasa afuera, digamos, y decir, yo estoy acá adentro. En ese momento, los miembros del centro comercial, los funcionarios, incluso algún periodista bastante atrevido, viajábamos en autos particulares. Íbamos a la. Era Concepción del Uruguay el que iba. Cuando se hizo la reunión por la zona franca, que fue el primer paso formal, fuerte, verdadero, hacia la instalación de la zona franca, hacia el reconocimiento de la ley en todo caso, fuimos 40 concepcioneros, entre sindicalistas, comerciantes, industriales, funcionarios. Fue fue un delegado de la gobernación, fueron los diputados, los senadores, los legisladores provinciales, y también fuimos los periodistas. Tenemos una anécdota especial, pero se cuenta fuera del micrófono. Pero fuimos 40, es decir, éramos una comunidad pidiendo por sí misma. Entonces, yo creo que hoy tenemos el deber de recuperar ese espíritu, de salir de la cáscara de cobertura y empezar a mostrarnos para afuera con la mano abierta para Claro. recibir al otro y darnos fuerza. Porque hay, a ver, lo decía Enrique, ¿no? A ver, está el INTA, está el INTI, están las universidades, está el puerto, nace el Comité de Hidrovía desde aquí, con la vinculación con los otros intendentes. Bueno, me parece que lo que pareciera que la decisión política, si todos esos pasos se han dado, está. Lo que falta es el gran empuje para que el empresario se vea seducido a venir acá, ¿no? Sí, están dadas por ahí algunas condiciones, pero yo creo que todo pasa por la generación de confianza mutua. Ahí está, Ahí exacto, esa es la clave. Las universidades tratan de vincularse con el medio, ¿no es cierto? Es decir, con el medio productivo. Y tienen un esquema y no ha habido una historia de relación entre la industria y el conocimiento y de las universidades. Claro. Y entonces hay que vencer muchas vallas. Por eso, perdón, lo que digo es la generación de confianza es fundamental. Pero, y también, así como se pensó en la época cuando se armó todo el tema de la zona franca, después digamos que ha habido como un bajón y no. O sea, la ciudad está para el turismo, para la cultura, para la creación de universidades, de nuevas carreras. Sí, pero Y el tema nos estamos mirando el ombligo. industrial, hay que generar no, más, Sí, digamos, un poco masa más, claro. crítica social para. Nosotros incipientemente, en este poco tiempo que hemos estado tratando de desarrollar, y hace muy pocos días concretamos una mesa de emprendedorismo, con donde participan las universidades, bueno, el INTA, el INTI, la CAFE, la Fundación Fortalecer y bueno, los municipios, pero no los municipios producción solamente, sino que acá que tienen que
Bueno, trabajar en forma transversal, en municipio en forma transversal. Cuando se necesita algo de bromatología, bromatología, para hacer algún evento para desarrollar a los emprendedores que muestren sus productos, turismo y cultura. Pero aparte, lo que estás hablando, Enrique, es de abrir la posibilidad de que venga un productor, qué sé yo, un tipo que produzca salame y que tenga un certificado de calidad. Y que ese certificado de calidad tenga un sello. Y que ese sello nos sirva a todos. Es decir, si nosotros creamos el sello de calidad Concepción del Uruguay, es crear. ¿Viste cuando decís no se puede decir Roquefort porque tenés que decir queso azul? Bueno. ¿Cómo se llama eso? Bueno, de eso, nos hace falta eso. Uh-huh. Bueno, pero. No, sí, bueno, denominación de origen. Ahí está. Denominación de origen, perfecto. Pero lo que nosotros estamos. Hay una pequeña experiencia que estamos desarrollando a través de lo que se llama. Lo que nosotros denominamos a principio del 2016 la Mesa Pro Desarrollo del Autoabastecimiento Local, que está el INTA, el INTI y el municipio y la Fundación Fortalecer, es hemos generado varias iniciativas y la que nos está dando un resultado positivo es con el grupo de cerveceros artesanales. Nosotros hemos hecho una, lo hemos convocado, sabíamos que el grupo estaba bastante bien armado, que había confianza mutua entre ellos y eso. Habían hecho una exposición conjunta, sí, y sí. lo que queremos darle es una mayor institucionalidad, los convocamos, y lo primero preguntamos, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué? Partir no de lo que nosotros pensamos o de lo que piensan las instituciones, sino qué es lo que necesita el productor, escuchar al productor para ver qué es lo que... Y a partir de ahí se logró hacer. Primero lo que ellos querían era capacidad, conocimiento sobre la institucionalización del grupo a través de una cámara o algo. Uh-huh. En eso se encargó el INTI, que está dando un curso. Y a partir del 6, otra cosa que ellos solicitaron es una buena práctica de buenas prácticas de manufactura, uh-huh, en la elaboración de cerveza. Y ahí surge el INTI con bromatología de la municipalidad para ir creando las condiciones. Eso empieza el 6 de... ¿Ahora de septiembre? Uh-huh. El miércoles 6 de septiembre, uh-huh, empieza el curso que nos desbordó. Uh-huh. Sí, vamos a hacer acá, en el local que tenemos... nuevo que tenemos acá en la dirección de producción, que tiene una capacidad como para 25 personas, y ya hoy en la preinscripción tenemos cerca de 60 personas inscriptas. Ahí tiene que jugar el centro comercial y poner su entonces local. Uh-huh. ahora lo vamos a hacer directamente en un lugar nuevo que tiene una empresa de cerveza que de producción artesanal, y lo vamos a hacer ahí con las, uh-huh, con los elementos que tiene, digamos. Claro. O sea, lo que hay acá es una gran colaboración. Ese modelo, ese es el modelo. Ahí está. Ese es el modelo. Desde lo chico, desde lo particular y desde lo sencillo. Nosotros lo que hemos logrado en este grupo es que hay prácticamente tres niveles. Gente que ya está en la faz, de una faz de producción importante, que está comercializando. Otro que está en forma, uh-huh, incipiente, que le falta por ahí algunos... detalles de habilitación, y después están los que hacen los fines de semana. Y lo bueno que tiene este grupo es que hay una se ha formado un grupo, un compañerismo, digamos, donde se colabora desde el que está de mayor uh-huh, de mayor desarrollo uh-huh, con el de menor desarrollo, lo que le permite al conjunto, no hay un egoísmo, digamos. Exacto. Y miedo a perder el negocio o el egoísmo ese de esto ya yo ya lo sé, ya me costó, no se lo voy a dar a nadie, uh-huh, y entonces eso, claro, es un cambio de mentalidad, y un cambio cultural, digamos, es justamente en los que están en un solo rubro, uh-huh, porque para potenciar eso lo va a lograr una potenciación, y a su vez, no sé, hasta podemos pensar en armar un grupo no sé lo que puede salir, hasta poder llegar a exportar, sí, en algún momento. Vi una plantación de vid, de uvas. Esto ahí en Sacaría el Autódromo. Da la pauta de que puede llegar a reactivarse el sector vitivinícola acá. Mira,
Yo no tengo tanta información. La verdad que, discúlpeme, yo te hablo de lo que. Me animo a hablar de lo que. Nosotros somos chupas. De lo que poco conozco, digamos. Sí, hablando de lo que nos acabó el tiempo. La verdad que no. Pero lo que sí que hay. Y otra cosa que queremos potenciar a través de la cooperativa de apícola y a través de. Porque no todos los productores. Nosotros tenemos registrado 80 productores en la zona. Desde Colonia Elía, todo el departamento. Y queremos un poco empezar a potenciar esos emprendimientos que producen una muy buena calidad de miel, pero que no lo podemos certificar. Claro. No podemos decir que es buena. No lo podemos certificar. Y eso estamos tratando de conversar con ellos a ver si podemos lograr algo parecido a lo que estamos iniciando con los productores. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte acercado. Y además por dejarnos, de alguna manera, un sustrato de optimismo que, bueno, indudablemente acá hay un ingrediente que está faltando en todo esto, que es la comunicación, para que todos tengamos conocimiento de esto y sepamos que tenemos también un lugar. Exacto. Tenemos un lugar para que, qué sé yo, que es trabajar sobre una cosa, sobre la otra, podés ir allá, digamos, a distintos lugares a poder desarrollarte como emprendedor, como productor y, o como, Dios quiera, industrial. Gracias, Enrique. No, yo le agradezco mucho y poder comunicar estas cosas y esperemos que salga todo adelante. Sí, algo va a salir de cómo está. Algo va a salir. Enrique, muchas gracias. No, gracias. Enrique Martino, el ingeniero Enrique Martino, es director de la producción de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Concepción, siglo XXI, por La Otra Radio. Comienzo de espacio publicitario. El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte, contando con más servicios para tu beneficio.